Hola, bienvenidos a un nuevo video de este curso de Bootstrap 5 en donde estamos realizando un formulario. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con estas clases que ven acá para saber qué podemos hacer cuando necesitamos, no sé, trabajar con un rango dentro de nuestros formularios, agrupar uno que otros inputs y hacer de manera flotante algún mensajito por allí que nos pueda ayudar en nuestros inputs. Anteriormente, como vieron, ya estuvimos armando este formulario base. Vamos a checar esto un poquitito, ¿sí? Allí me parece bien. Estuvimos armando esto. Si caíste de paracaídas en este video, te recomiendo que veas el video anterior, que fue donde armamos todo esto. Este es el código y estuvimos explicando la funcionalidad de cada una de estas clases para lograr este efecto que nos brinda Bootstrap. Bien, en esta oportunidad vamos a arrancar viendo estas clases que están acá. Vamos a empezar viendo la clase de forRun para asignar un rango o agregar un rango a nuestro formulario. Obviamente este formulario no tiene que, o el formulario que ustedes hagan, no tiene que tener todo esto. Yo simplemente lo estoy haciendo a modo de ejemplo para que vean cómo podemos manipular nuestras clases con nuestros elementos dentro de un formulario utilizando Bootstrap 5. Bien, si me quieres apoyar, por favor dale like al video. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y así entre todos vamos construyendo esta hermosa comunidad. Si tienes alguna sugerencia dentro del marco del respeto, puedes dejarla en los comentarios. Y nada más, ahora sí arrancamos. Bueno, antes que nada, vamos, porque esto parece más un login que un formulario en realidad, ¿no? Entonces vamos a hacer algo para que parezca un formulario. Vamos a cambiarle acá los nombres, el nombre a este y este. Entonces, por ejemplo, nombre, no, vamos a colocarle acá nombre, ¿sí? Simplemente nombre, y acá en lugar de contraseña vamos a colocarle asunto, ¿sí? Asunto. Acá en lugar de type password vamos a decirle que sea type text. De esa manera logramos esto, ya tenemos un nombre, tenemos un asunto. Ahora nos faltaría, vamos a agregarle acá un label, ¿sí? Vamos a copiar este label, lo pegamos acá, vamos a decirle mensaje, para que agregue un mensajito acá, mensaje. Bien, y acá lo que vamos a hacer es un text area. Y vamos a borrarle todos estos atributos que tienen, aunque vamos a dejarle estos. Vamos a agregarle acá una clase que se va a llamar forControl, que ya la vimos y la explicamos en el video anterior, forControl. Bien, y acá que tenga 10 columnas, por decir algo, y 5 filas nada más. Bien, si guardamos, ahí tenemos. Ahora sí parece más un formulario. El anterior parecía un login, pero bueno, estábamos improvisando y bueno, es un formulario. Un login es un formulario que se envía, así que es un formulario. Listo, entonces acá tenemos nuestro formulario, ¿sí? Acá tenemos nuestro formulario, tenemos nuestro nombre, nuestro asunto, nuestro nombre, acá para que seleccione algo. Y nuestro checklist, nuestro button. Ahora, listo esto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar la etiqueta aquí para que no ocupe otra línea. Listo, la cerramos, listo, ahí tenemos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es acá, justamente acá, después que termina nuestro select, lo que vamos a hacer es agregarle un rango para utilizar nuestra nueva clase, que es la clase forRank. ¿Sí? Entonces, bueno, para ello simplemente vamos a meter un label primero. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar este label que está acá, este label, y lo vamos a colocar justo debajo de nuestro select, acá. Y acá nuestro label va a decir selecciona un rango. Bien, y acá le vamos a decir un input de que sea de rango. Aquí está, range. Bien, y adicional, ahorita borramos el name y el ID que no lo necesitamos. Aquí le vamos a asignar nuestra clase. ¿Qué clase? Esta, la forRank.
Porque si yo dejo esto así, vamos a guardar, ahí lo tenemos y vean, es un rango normal. Y vamos a achicar esto, vamos a ponerlo a restablecer al 100% normal, porque ya se me está haciendo bastante grande. Y vean, por defecto esto viene de 0, de 0, de 0 a 100. Esto no tiene nada que ver con Bootstrap, esto es el elemento normal del rank, del input, perdón, viene de 0 a 100. Pero nosotros podemos modificar esto. Adicional a eso, no, miren, es un rango normal, no parece nada, ¿no? Entonces vamos a darle, a asignarle la clase que nos ofrece Bootstrap, que como les explicaba es este de for rank, para que vean qué es lo que cambia acá cuando se lo asignamos. Entonces le decimos acá nuestro input de rango for rank, ¿sí? Guardamos cambio y este es el efecto que logramos, ¿ven? Ocupa toda la pantalla. Nosotros a esto le podemos agregar un min y un max. Entonces vamos a decirle acá un min, vamos a ahorrarle estos atributos, decirle un min de 0, por ejemplo, y un max de, no sé, de 10, por decir algo, que vaya de 0 a 10. Entonces se va a ubicar acá, en el centro, ¿ven? Y entonces vamos seleccionando de cada uno. Si contamos, vamos a contar 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto no tiene nada que ver con Bootstrap. Esto es un funcionamiento del input RAM. Si no lo sabían, así funciona. Y si lo sabían, bueno, listo, reforzaron conocimiento. Pero lo que sí hace Bootstrap es darle este efecto maravilloso, ¿ven? Colocarlo acá, darle este tamaño así, todo bonito, tal y qué sé yo, ¿ven? Y de esa manera, utilizando el for RAM, logramos este efecto en nuestro input RAM. ¿Ven? Así de sencillo. Bueno, visto esta clase, vamos con la siguiente clase, que es la clase de Input Group, y a su vez, internamente, vamos a trabajar con la de Input Group Text. ¿Qué es lo que hacen estas clases? Estas clases lo que hacen es, como el nombre intuitivamente lo dice, agrupar nuestros inputs. ¿Cómo así? Bueno, vamos a verlo. Es muy sencillo, la verdad, es sumamente sencillo. Acá, después de nuestro rango, vamos a colocar un div. Este div lo que va a tener es lo siguiente: va a tener una clase que va a tener como nombre nuestra clase contenedora, input group, porque lo que esté adentro va a ser todo lo que va a agrupar. Entonces, nuestra clase contenedora, input group. Vamos a decirle acá input-group. Si guardamos, aparentemente no pasa nada. Entonces, acá adentro vamos a crear, por ejemplo, podemos crear un span, vamos a crear un span y este span va a tener una clase que se va a llamar input grow text. Si yo guardo, no pasa nada hasta ahora. Lo único que se hizo fue como esa manchita ahí fea que no hace nada. Pero si yo, por ejemplo, coloco acá un, no sé, se me ocurre un arroba, vean lo que pasa. Y si ahora yo le digo acá, adicional a esto, le digo un input text, bueno, se me fue, input text, un input text. Si yo le digo un input text y a este input text le voy a, bueno, vamos a copiar y pegar esto, nombre, este input, que es el mismo que vamos a utilizar acá abajo, un input text, solo que tiene la clase for control y guardo, vean lo hermoso que tenemos. Entonces, esto lo podemos hacer de esta manera, que ustedes me dirán, no entiendo, pero aquí le podemos decir, por ejemplo, no sé, tu correo termina en no, o después del arroba, por ejemplo. Entonces aquí el usuario puede colocar a daniel.com, daniel, no, gmail.com, que digo, o sí, se puede llamar el dominio daniel, lo que sea, gmail.com. Como también lo podemos hacer al revés. Nosotros podemos agarrar y acá, por ejemplo, podemos colocar otro input. Vamos a hacer lo siguiente. Vean esto para que se entienda mejor. Vamos a agregar acá otra clase, otro div con otra clase input-group, y acá adentro lo que vamos a hacer es agregar un input, ¿sí? Un input text que tenga la clase input-group text, perdón, class for control. Vamos a pegarla aquí, justamente aquí, pero perfecto para que agarre su
sus estilos, y aquí después del input lo que vamos a hacer es pegar esto. Por ejemplo, aquí le vamos a escribir, no sé, se me ocurre algo así como que, mira, vamos a guardar, y aquí se me ocurre, no sé, podría ser un @gmail.com, por ejemplo, bueno, en minúscula, gmail.com. Si guardamos, ahí tenemos, ¿ven? Entonces, de esa manera tenemos este efecto maravilloso, que es lo que quiero que realmente vean. Tenemos este efecto de poder escribir algo acá al usuario y darle el input para que complete o se guíe o lo que sea. O podemos hacer esto como para que, ah, ok, bueno, acá va @gmail.com. Entonces acá sería daniel@gmail.com, por ejemplo, ¿ven? Entonces con esto podemos agrupar estos, estos inputs, ¿sí? Podemos agruparlos. Porque también tenemos otra manera. Si vamos a copiar esto, si vamos a copiar esto, si por ejemplo, vamos a pegarlo aquí abajo, vamos a pegarlo aquí, y vean esto, si por ejemplo yo en lugar de un span quiero, no sé, un radio o un checkbox, por ejemplo, puedo venir aquí y decir, aquí estoy ubicado, bien, perfecto, y vamos a crear acá entonces un div. Y este div va a cerrar acá abajo, justo acá abajo. Así que vamos a bajarlo. No, perdón. Esto va a abrirse acá. Vamos a seleccionar esto y vamos a subir esto acá. Listo, ahí estamos. Ahí tenemos el input adentro. Y esta clase va a tener, por ejemplo, la clase input. Grow text, por ejemplo, y acá dentro de input grow text vamos, guardamos, por ahora lo que tenemos es esto, y acá dentro lo que vamos a tener es, por ejemplo, un input, no este input, sino por ejemplo un input radio, por ejemplo, vamos a quitar esta clase, ¿sí? Un input type radio. Si guardamos, lo que tenemos es esto. Y adicional a eso, vamos a agregarle, qué sé yo, un input normalito. Un input de, vamos a copiar este, ¿sí? Este input que está acá. Y, por ejemplo, le podemos decir, si pegamos acá, le podemos decir esto, ¿eh? Entonces, no, perdón, aquí no es. Perdón, ahí me equivoqué. Es acá, ¿ven? Entonces, vean. Y acá le podemos agregar un placeholder que diga, no sé, selecciona el ítem, por ejemplo. Entonces selecciona el ítem y él viene, ¿ve? Y puede seleccionar el ítem acá. Esto se puede repetir, obviamente, esto se puede repetir acá. Pero vean las maravillas que... O sea, digo, cuando digo que se pueden repetir, me refiero a que podemos darle más opciones a nuestro usuario, ¿no? Aquí en este caso, bueno, modo de ejemplo coloqué este nada más. Pero vean entonces cómo podemos trabajar con nuestros input agrupados. De hecho, en lugar de radio podemos utilizar checkbox como este. Entonces le damos varias opciones, ¿ven? Entonces que seleccione alguna. Por ejemplo, aquí le decimos, no sé, seleccione un color, por ejemplo, y que seleccione el color. Listo, y color amarillo, le damos un rango aquí amarillo, azul, rojo, verde, rosado, blanco, lo que sea, y que se lo seleccione, y de esa manera queda así bonitico, pues queda bastante bonitico. Bueno, de esa manera podemos trabajar entonces con nuestras clases input grow, ¿ven? Input grow, recuerden que es, va a ser nuestro contenedor padre, ¿sí? Va a ser, recuerden que ese input arranca aquí y termina acá. Entonces nuestro input grow es nuestro contenedor padre y adentro va a agrupar nuestros inputs. En este caso está agrupando el input de este input que está acá del radio con la clase dentro del contenedor input group text. Lo encapsula, le da este estilito así medio gris y demás, y luego sale de ese elemento, y luego viene otro elemento que es el otro input, que es donde el usuario coloca su cuestión, su respuesta, su comentario o lo que sea, y lo coloca aquí, ¿ve?
Entonces, todos esos dos input están agrupados en su contenedor padre, que es este, que arranca allí y termina aquí. Es así de sencillo. Son dos clases, input growth e input growth text. Nada más, nada más. Después ustedes juegan, vean todo lo que podemos hacer, alguna de las cosas. Creatividad, como siempre les digo, esto es creatividad. Bueno, para seguir avanzando, tenemos esta clase llamada for floating. ¿Qué es lo que logramos con for floating? No sé si ustedes han visto por ahí que a veces nosotros estamos en formularios donde no tiene el nombre aquí afuera, sino que lo tiene aquí internamente, como un placeholder, algo así como esto. Entonces, cuando el usuario le da clic, esto sube un poquitito y se libera este espacio acá abajo para que el usuario complete el campo. Y no se borra, sino que se queda arriba. Bueno, eso lo podemos lograr gracias a esta clase for floating. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, así es. Hiper sencillo, vean. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear un div. Este div va a ser nuestro contenedor padre y este div lo que va a tener es la clase for, perdón, for floating. ¿Sí? Si yo guardo, no va a pasar nada. Por ahora no va a pasar nada, ¿sí? Pero internamente yo voy a colocar un input, ¿sí? Vamos a colocarle un input, este mismo que está acá. Vamos a copiarlo y a pegarlo. Y si yo guardo, pasa esto. Aparentemente es un input normal, mírenlo aquí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero vean lo siguiente, si yo vengo acá y ustedes miran, bueno, antes del input siempre debe ir entonces un label para decirle a la persona, al usuario, qué acción va a realizar. Entonces, bueno, vamos a utilizar el label, vamos a decirle class for label, for label, que ya la vimos, ya vimos que a qué se refiere esta clase. Escribe algo, email, por lo menos vamos a decirle email. Si yo digo acá, bueno, vean, no pasa nada, está aquí el email, es como funciona y funciona horrible, ¿eh? Pero ya estamos empezando a arrancar a estructurar lo que necesitamos. Vean que cuando escribo no se quita, pero también estorba y se ve feo. Bueno, lo que hay que hacer en realidad es así tal cual, pero en lugar de colocar acá el label de primero, aquí cambia un poquito la sintaxis, porque el label en realidad va después del input. Después del input yo le doy guardar y aparentemente no pasó nada, pero ahora vean, si yo le doy clic, vean lo que pasa, ¿ves? Magia. Entonces aquí el usuario ahora escribe lo que vaya a escribir y vean, aquí queda esto. No sé si lo vieron, pero vean la magia. Bueno, en realidad no es magia. En realidad no es magia lo que pasa. Lo que pasa es que acá cambia un poco la semántica. Perdón, ahorita le dije la sintaxis, pero lo que cambia es un poco la semántica. Y lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. El placeholder está funcionando. Él está agarrando como valor acá lo que le estamos colocando en el label. Porque si ustedes ven, por ejemplo, si yo vengo acá y le digo ahora, no sé, la, por decir algo. Ahora vean, ahí se pone la, ¿ven? Entonces, eso es lo que pasa. E internamente, Bootstrap está trabajando tras bambalina y lo que está haciendo es colocando este elemento como de modo flotador. No se puede seleccionar ni nada, él queda allí dentro del input, pero queda en la parte superior. Y el usuario puede escribir acá lo que vaya o necesite escribir. Básicamente eso es todo, así de rápido y de fácil. Entonces, bueno, ya saben, no se olviden dos cosas importantes. Vean, es así de sencillo con estas cuatro líneas que están acá. Primero, no se olviden, primero, dos cosas. Uno, acá el contenedor padre con la clase for floating, listo. Eso por un lado, este es el contenedor padre que abre acá y cierra acá. Luego cambiamos un poco la semántica, no colocamos primero el label, sino que colocamos el input primero que nada, y a su vez ese input debe tener el atributo placeholder, aunque no tenga nada, no importa, vean que está vacío, tiene simplemente un espacio, y recuerden que hay que dejar el espacio porque si no, no lo agarra, porque si yo le quito acá, vamos a recordar, vean, ahí simplemente se va para arriba, entonces vamos a dejarle el espacio para que funcione como corresponde. Luego viene el label y lo que coloquemos dentro del label, lo que coloquemos acá dentro del label, va a ser lo que figure o el usuario visualice acá como si fuese un placeholder. ¿Sí? Hola, por lo menos vamos a escribirle hola y chao. Hola y chao. Listo, ahí tenemos hola y chao. ¿Ven? Es así de sencillo con la clase
for, for floating como padre, y luego acá asignándole de esta manera, de esta semántica, nuestro input y nuestro label. Nada más, nada más. Así de sencillo, tenemos ese hermoso efecto. Entonces, bueno, ya miren, tenemos nuestro formulario donde el usuario puede poner su nombre, el asunto, dejar un mensaje, seleccionar un número. Este formulario nunca lo he visto en mi vida, pero bueno, ya saben que lo hicimos a modo de ejemplo para saber las cosas que podemos lograr. Miren, puede agrupar los inputs y podemos hacerlos de estas diferentes maneras. Tenemos este placeholder hermoso, sí, hermoso. Y tenemos aquí nuestro checklist con nuestro botón aceptando los términos y lo envía. ¿Ven? Así de sencillo. Bueno, en el próximo video estaremos viendo cómo validar cada uno de estos campos, porque vean, si yo lo doy a aceptar, mira, ahí se manda. Y como yo sé que se manda, porque mira, escribimos esto, aceptar, y se manda. Bueno, debería de mandarse, no sé por qué no se manda, pero debería de mandarse. Y o por lo menos debería de salir un error de qué es lo que está pasando, de qué es lo que pasa. Porque acá en asunto no tengo nada, no sé si esto está bien escrito, no es nada intuitivo. En el próximo video lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar un poco este formulario, vamos a tratar de dejarlo como realmente un formulario de verdad. Vamos a quitar este select, vamos a quitar este rango, vamos a quitar estos input group y este placeholder también lo vamos a quitar. Y vamos a dejar básicamente el nombre, el asunto, el mensaje, el aceptar términos, el checklist y este. Entonces, para que cuando el usuario, por ejemplo, escriba mal acá el nombre o lo deje vacío, le aparezca un mensaje, si lo dejó vacío, de que un simbolito acá de que, o, como alerta, pues, de que ojo, aquí algo pasó, porque lo vamos a poner en rojo. Bueno, nosotros no, Bootstrap lo hace tras bambalina. Y si escribe el nombre bien, aquí sale un checklist en color verde que está todo bien, y así con cada uno de los campos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vemos en el próximo video. Y ya terminaríamos este apartadito de cómo realizar formularios con Bootstrap. Así que bueno, por ahora estas son las clases que vimos en este video, cada una de ellas explicadas. Y como siempre les digo, si tienen alguna sugerencia, pueden dejarla en la cajita de comentarios. Bien recibida será siempre y cuando esté dentro del rango del respeto, ¿sí? Nada, si me quieren apoyar, denle like al video. Si se quieren suscribir, por favor háganlo, porque eso me ayuda también. Y así entre todos vamos construyendo nuestra hermosa comunidad. Así que bueno, que anden bien, se me portan bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chaito.